English lovers, this is Jessica from It's English TV. Today, let's learn something very useful. Today, let's learn how to tell the time. Así es, hoy vamos a aprender a decir la hora en inglés y te voy a enseñar unos truquitos para que sea mucho más fácil decir la hora. Quédate hasta el final del video para que puedas practicar con nuestros útiles ejemplos. Let's get started. Let's see some useful vocabulary. Así es, primero comenzaremos con un poco de vocabulario útil. En este caso tenemos la expresión time. Time means tiempo, ¿ok? Hour. Hour means hora. Hora. Minute. Minute. Minute means minuto. Second. Second. Second means segundo. Clock, clock, clock means reloj. La palabra clock nos hace referencia a reloj de pared, como el que pueden ver acá. Watch, watch. Watch significa el reloj de pulsera, aquel que utilizamos en el brazo. Cuando decimos our hand, nos referimos a la aguja que nos indica la hora. Y luego tenemos minute hand. Minute hand, tenemos a la aguja que nos indica los minutos. Ok, aparte tenemos AM, PM, parecido. AM, PM, parecido al del español, ¿verdad? Y digo parecido porque en español colocamos un punto intermedio, en inglés no es necesario. AM, PM, ¿verdad? Por la mañana, por la tarde. Bien, vamos a trabajar con este reloj en estos momentos y quiero que tengas en cuenta estas palabras clave. O'clock, o'clock, en punto. After y past. También son dos palabras con las que vamos a trabajar muy a menudo. After, después, past, pasado. Puedes utilizar after o past. Hay quienes utilizan más la expresión after en inglés americano y past un poquito más en inglés británico. Pero puedes utilizar ambas sin ningún problema. After o past significa lo mismo en este caso. Bien, acá tenemos otra expresión importante a tener en cuenta. A quarter past. A quarter past. Un cuarto pasado. Bien, y luego tenemos la expresión half past. Half past significa media hora pasada. Ahora, half significa media. Y cuando pronunciamos, vamos a omitir la L. Imagínate que no la tenemos. Entonces, simplemente pronunciamos half. ¿Ok? Half past. Half past quiere decir media hora pasada. Pero ya obviamos la palabra hour. Simplemente decimos half past. Recuerda que half hace referencia a mitad, media. Bien, por este lado tenemos la palabra a quarter to. A quarter to. Por acá era a quarter past y acá es a quarter to. Y en todo este lado utilizamos la expresión to, ¿ok? Entonces, es muy importante. After or past and here to. Good. Bien, y para comenzar a estudiar el vocabulario sobre la hora, es importante que manejes los números en inglés. The numbers. Por eso, previamente a este video, hemos hecho una lección donde te explicamos fácilmente cómo aprender los números en inglés. Te la voy a dejar por aquí para que puedas ir a verla y también te la voy a dejar en el comentario fijado. Nosotros, como podemos ver acá, tenemos los números, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 and 60. Y ahí completamos la hora. Muy bien, comencemos por lo más sencillo. Una en punto. Una en punto. Entonces nosotros sabemos que una es one. Ahora, ¿cómo se dice en punto? Bueno, en punto es o'clock. Así de fácil. Una en punto, one o'clock. Jessica, y si quiero decir dos en punto, bueno, será 2 o'clock. Tres en punto, 3 o'clock. 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock.
Very good. Perfecto. Ahora que ya sabemos cómo decimos en punto, podemos continuar. Bien, sigamos con la hora, pero es importante que tengas en cuenta que existen dos formas de decirlo. Podemos decir que existe la manera formal y la manera informal. Formal and informal. O también podemos decir la manera más fácil, the easy way, y la manera un poquito más sofisticada, the sophisticated way. Entonces tenemos dos formas de decir la hora en inglés. Por ejemplo, en este caso, 2 y 5, entonces yo digo 2, 2. Ahora, cuando tenemos un 0 acá, vamos a tener que colocar O, O, para hablar sobre este 0, y el número 5, 5. 2, 5. 2, 5. 2 y 5. Pero esta de acá podríamos decir que es la manera más sencilla. Easy. Ahora, ¿existe otra forma? Claro que sí. Y allí es donde entran estas palabras. After or past. Vamos a ver. Por ejemplo, si quiero utilizar la expresión after, voy a indicar cuántos minutos han transcurrido. Es decir, cuántos minutos han pasado desde esta hora. Si nos dice 2 y 5, ¿cuántos minutos han pasado? Muy bien, han pasado 5 minutos. Bien, colocamos 5. After, y ahora la hora. 2. ¿Correcto? 5 after 2. ¿Qué estoy diciendo allí? Allí estoy diciendo 5 después de las 2. ¿Cuántos minutos han pasado? 5 minutos. 5. 5 after 2. Podríamos decir que esta es la manera un poquito más complicada, pero realmente no lo es, ¿verdad? Es fácil también si le agarramos el truquito. Entonces, yo te voy a dar el tip para que tú memorices mucho más fácil el orden. Vamos a escribir por acá cuál es el truco. De la forma más fácil, vamos a hacer una carita feliz. De la forma más fácil, vamos a utilizar esta estructura. Hour plus minute. Es decir, hora más minuto. Y de la forma un poquito más complicada, no tanto, ¿verdad? Comenzar diciendo en primer lugar los minutos, minute, plus, allí voy a utilizar after, o también puedes utilizar past, más la hora. Esta digamos que es la fórmula secreta para aprender la hora. Entonces, la forma más sencilla, primero digo la hora y después los minutos. En la forma un poquito más complicada, primero los minutos, después la palabra after o past, más la hora. Bien, ahora hemos llegado a las 4 y 15. 4 y 15. Siguiendo la regla de la manera más sencilla, ¿cómo sería? Bueno, 4 en inglés, 4. Y 15 en inglés, 15. Very good. 4, 15. Allí dice 4 y 15. 4, 15. En inglés obviamos la palabra y, no decimos 4 and 15, no es necesario, simplemente 4, 15, sencillo, ¿verdad? ¿Y cuál es la otra manera? Bueno, te cuento que cuando el minutero se encuentra en cuarto, tenemos tres formas, ya no solo dos, sino tres. ¿Y cuáles son? Bueno, puedo decir 4, 15, pero también puedo comenzar con la siguiente forma, que es, primero, los minutos, ¿cuántos minutos han pasado? 15. Utilizo la palabra after or past. Vamos a utilizar past, en este caso, 15 past 4. Ahí estoy diciendo 15 pasadas las 4. 15 minutos, obviamente. Pero aparte aparece una tercera forma, que es utilizando la palabra quarter. Quarter significa cuarto. Y esto funciona igual que en español, ¿verdad? Nosotros también decimos en español, son las 4 y 15, o también podemos decir, son las 4 y cuarto, ¿verdad? Bueno, ello en inglés sería, primero decimos, a quarter past 4. Un cuarto pasado las 4. A quarter past 4. Entonces, acá tenemos 1, 2, 3 possibilities. Tres posibilidades cuando el minutero se encuentre en 15.
15 minutos. Muy bien, ahora hemos llegado 5 y 20. Bueno, la manera más sencilla, ¿cómo sería? 5, 5 y 20, ¿cómo es? 20. Recuerda que podemos decir 20 o 20. Ambas pronunciaciones son correctas. Bueno, 5, 20, 5 y 20. Ahora quiero decir 20 minutos pasada las 5. Ello será utilizando la estructura número 2. ¿Cómo será? 20. 20. Vamos a utilizar after, pasado, y la hora 5. 20 after 5. 20 después de las 5. 20 minutos. Ok, seguimos. En esta oportunidad nos toca 6 y 25. ¿Cómo será de la forma más sencilla? Bueno, ello será 6, 25, 25. Muy bien, 6, 25, 6 y 25. Ahora, ¿cómo digo? 25 después de las 6. Ello será 25 after 6. 25 after 6. ¿Ya está? Bien, ahora hemos llegado a las 7 y 30 o 7 y media. Bien, de la manera más sencilla, ¿cómo sería? 7, 30. Muy bien, 7 y 30. 7:30. ¿Y cómo sería de la otra forma? Utilizando la expresión half past. Bueno, también es muy sencillo. Simplemente diré half past 7. Half past 7 quiere decir 7 y media. Half past 7. Ok, ahora que ya pasamos a la mitad de este reloj, a este lado, ya nos olvidamos de utilizar las palabras after o past. Olvídalas. Ahora todo cambia, porque ahora el protagonista va a ser la palabra to y te voy a dar una nueva estructura, ¿ok? Ahora también tenemos dos formas de decirlo. La primera y la más sencilla, vamos a colocarle a happy face, va a ser igual que en el anterior, es decir, primero hour, hora, plus, más, minute, minuto. ¿Ok? Hour plus minute es la primera estructura. Y la estructura un poquito más difícil. Minutes for the next time. Minutos para la siguiente hora. Plus hour. Bien, entonces, ¿cuáles son las nuevas estructuras? En este caso, la forma más sencilla, the easy way, you have hour plus minutes. Es decir, horas más minutos. Igual que en el anterior caso. Pero en la forma más sofisticada, un poquitito más difícil, vamos a utilizar esta estructura. Minutes for the next time, es decir, voy a tener en cuenta cuántos minutos faltan para la próxima hora, plus next hour, y voy a tener en cuenta la siguiente hora. Bien, entonces veamos algunos ejemplos. Comenzamos por la manera más sencilla, hora más minutos. ¿Cómo sería 8 y 35? Bueno, sería 8. 8 y 35, ¿cómo es? 35. 35. Bien, y ahora apliquemos la segunda forma. ¿Cuántos minutos faltan para la siguiente hora? Entonces, si son 35, faltan 25 minutos. Vamos a colocar que faltan 25 minutos. 25. Ahora, ¿cómo digo para? Bueno, la preposición para en inglés se dice to. 25 to 25 para, ahora, ¿qué nos dice la estructura? Next hour, es decir, la siguiente hora. ¿Cuál es la siguiente hora de 8? 9, ¿verdad? Night. En otras palabras, yo puedo decir 8:35, 8 y 35, o puedo decir 25 tonight, 25 para las 9. Ambas formas son sencillas, ¿no te parece? Bien, ahora nos toca 9 y 40. De la manera más fácil, ¿cómo será? 9:40. 9 y 40. Y de la manera un poquito más sofisticada, un poquitito más difícil, será ¿cuánto falta para la siguiente hora? Recuerda, minutos para la siguiente hora. ¿Cuánto? 20, ¿verdad? Entonces será 20. Y ahora, ¿qué decimos? Para. ¿Cómo era para en inglés? To.
¿Y cuál es la siguiente hora? Las 10, ¿verdad? Ten. Entonces allí puedo decir 9:40, 9:40, o también puedo decir 20 para las 10. 22:10. 20 para las 10. 22:10. That's great. Qué fácil es aprender las horas con ese English TV. Por cierto, si aún no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Do it right now. Te espero. ¿Yes? Muy bien. Muy bien. Ahora tenemos el caso de 10 y 45. Recuerda que cuando hablamos de cuartos, tenemos tres opciones. Bueno, comenzamos con la primera y la más sencilla es primero la hora, ¿verdad? ¿Cuál sería? 10. Y ahora los minutos. Sería 45. Muy bien, 10 y 45. 10:45. Ahora vienen las otras dos formas. Las otras dos formas es diciendo primero los minutos que faltan para la siguiente hora y luego la siguiente hora. Ello será, ¿cuánto falta? 15, ¿verdad? Entonces puedo decir 15. Ahora, ¿cómo digo para? 2. ¿Y cuál es la siguiente hora? 11. 11. 15 to 11. Esa es una posibilidad. 15 para las 11. Ahora, ¿existe otra posibilidad? Claro que sí. Es utilizando la palabra a quarter to. Ello será a quarter to 11. A quarter to 11. Es decir, un cuarto para las 11. A quarter to 11. Very good. Ok, ahora tenemos 11 y 50. Bueno, la manera más sencilla, ¿cuál será? 11:50. 11 y 50. ¿Y cuál es la otra forma? Bueno, la otra forma es, ¿cuántos minutos faltan para la siguiente hora? 10, ¿verdad? 10. ¿Cómo digo para? 2. ¿Y cómo digo la siguiente hora? De 11 sigue 12. Entonces, 12. Entonces puedo decir 11:50, que es 11 y 50, o puedo decir 10 to 12, es decir, 10 para las 12. Bien, ahora tenemos 11 y 55. Ello será 11:55, es decir, 11 y 55. Y la otra alternativa es 5 para las 12. ¿Cómo será ello? 5 to para las 12, 12. 5 to 12. That's great. Bien, y ahora hemos llegado a las 12 en punto. Podríamos decir 12 o'clock, 12 en punto, pero también podríamos decir midnight or noon, dependiendo de en qué momento del día nos ubiquemos. Por ejemplo, si yo quiero decir mediodía, voy a tener que decir noon. What time is it? It's noon. El mediodía. Y si quiero decir la medianoche, bueno, entonces tendré que decir midnight. Midnight. La medianoche. Entonces, si me preguntan 12 en punto, pero ya sabemos, 12 en punto del mediodía, it's noon. Y 12 en punto de la medianoche, midnight. Qué sencillo, ¿verdad? This is the time. Bien, y existen diferentes maneras para preguntar qué hora es. Por ejemplo, what time is it? What time is it? También tenemos, excuse me, what is the time? Excuse me, what is the time? Disculpe, ¿cuál es la hora? También tenemos, do you know the time? Do you know the time? ¿Sabes la hora? También, could you tell me what time it is? Could you tell me what time it is? ¿Podrías decirme qué hora es? Sin embargo, debo hacer hincapié en que la más popular, la más utilizada es la primera. Es decir, what time is it? What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? Para responder a la pregunta, what time is it? Voy a utilizar la expresión eres o en contracción es. En este caso diré, it's 8 o'clock. Ok, entonces la respuesta sería, it's 8 o'clock. Seguimos. Ahora, what time is it? ¿Qué hora es?
dos formas, ¿verdad? ¿Cómo sería la primera? It's, la más sencilla, it's 6:23. It's 6:23. ¿Y la otra forma? Muy bien, sería it's 23 after 6. It's 23 after 6. Or 23 past 6. Good. Ahora seguimos. What time is it? En este caso podríamos decir it's 2:48. It's 2:48. O también podemos decir cuántos minutos faltan para la siguiente hora. It's 12:23. It's 12:23. Es decir, que faltan 12 minutos para las 3. Very good. Next example. ¿Cómo diremos acá la hora? Puedo decir it's 5:30. O también puedo decir 5:30, ¿verdad? It's 5:30. Bien, y en este ejemplo, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, si me dicen what time is it, puedo decir it's 9:45. It's 9:45. O también podría decir it's 15:50. O incluso puedo utilizar la palabra cuarto, ¿verdad? It's 9:45. Es un cuarto para las 10. Ok, chicos, ahora quiero que en este momento me dejen en los comentarios a qué hora están viendo este video. Déjenme en números y en letras cómo se escribe para corregirlo si está correcto. Entonces, respondan a la pregunta, what time is it? What time is it? Bien, si son nuevos por el canal, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que cada vez que subamos una nueva lección sean avisados. No olviden también seguirnos por nuestras redes sociales. Estamos por Facebook, Twitter, Instagram, por todas las redes como SEnglishTV. Recuerda que pueden unirse a nuestro nuevo grupo en Facebook y visitar nuestro blog, donde encontrarán nuestras lecciones para que puedan leerlas o imprimirlas gratuitamente. Todos los enlaces les dejamos, como siempre, en la caja de descripción. No olviden desplegarla. Asimismo, no olviden compartir este video si les ha gustado. Nos vemos en una próxima lección. That's all for today. See you next time. Bye-bye. Take care. You live a new life for every new language you speak. If you only know one language, you live only once.